tardes a todos y bienvenidos a Full HP, el programa de videojuegos donde, como mínimo, esperamos que os paséis que echéis el cortado por la tarde, pero como máximo, programón. Y hoy, puede que se venga programón. Yo lo dejo ahí. Oh, muchas gracias a los que me felicitáis el lunes por el chat. Muchas, muchas gracias. Ojalá Ibeco os tenga presente en las ruedas de sus ejes. ¿Te acuerdas que mencioné el jueves al de Ibeco One? Al que le atropellé de Ibeco. Sí. Me abrió privado porque una persona a la que yo seguía me dijo: no es coña, me atropelló un camión Ibeco. Y me mandó una foto con un boquete y te pone: ese boquete era yo. No felicitéis los lunes, mirad cómo acaba la gente. Yo de vosotros me suscribiría, eso sí, pero no felicitaría los lunes. Porque puede cuidado, pasar. Vosotros podéis ser los siguientes. No, ya hay víctima, confirmado. Ya tenemos el primer Ibeco Man. No os queráis añadir a esa cuenta. Bueno, ¿qué se nos traemos para hoy? Lo primero, las notas de Prince of Persia de Last Crown. Coño, que ha salido bueno. El mes que viene, Skull & Bones, pero este mes Prince of Persia, este mes ha salido bueno. Empieza con buen pie Ubisoft, ya veremos si el mes que viene está igual. Después, ¿cuánto ha ingresado Baldur's Gate 3? ¿Cuánto han ingresado los juegos más vendidos de 2003 en Steam? Os traemos datos y os voy a preguntar si os lo creéis. Básicamente, es como va a funcionar porque los datos son la virgen. El rumor del juego de Superman. Sé que algunos estáis oyendo rumores. Había un juego de Superman. Rosted estaba haciendo un juego de Superman. Y al final se cagaron. Esta putísima mierda de Suicide Squad. Bueno, pues puede ser. Puede ser que eso hubiera ocurrido. Os traemos los datos. Overwatch 2. Se carga el juego en equipo. Os traemos el próximo cambio de Overwatch 2. Y a lo mejor nos hace mucha gracia. Yo creo que con poner Overwatch 2 se carga el juego directamente. De otra forma, no juego de carrera. Ya, y Overwatch 2 sigue vivo. Sí. En el corazón. Spoiler, no. En el corazón de tu ex. Y sí. Ha anunciado Smite 2. 10 años después, llega la segunda entrega de, bueno, este rival, no sé rival, Willy, pero por lo menos. Mismo género que League of Legends. Oye, Willy Rex tiene un icono en el League of Legends. ¿Lo tienes tú? ¿Lo tienes, Necro? Ahí. No, pero Willy Rex, yo recuerdo que era de Smite, ¿no? Era creador de contenido de Smite. Sí, sí, sí. ¿Y qué tiene un logo? Tiene un icono. Le sacaron el primer icono, no sé si han sacado más. Creo que el primero y único que creador de contenido fue a Willy Rex. A Elia Farga. ¿Qué le gusta a Willy Rex tener cosas que no valen para nada? No ha jugado en su vida al League of Legends. El Necro, 7000 vídeos, no hay icono. El Willy Rex, icono. Bueno. Así es como funciona, amigos. Yo lo tuve años, el icono de Willy Rex lo llevé yo años. ¡Qué cabrón, tío! Como me gusta. Estuve llevando el de Riven temporada 2, el que te regalaron por el Mundial, años. Y cuando sacaron el de Willy, dije, al de Willy. De cabeza. Bueno, ese es el programa para hoy. Yo soy @GGMikael. Me acompañan @ Galletas FGC, @ El Juste Único, unas W ahí. Ahí está. Y @ Resinas Cortas, buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Mikael. Nada, sin más dilación, vámonos al meollo del asunto. Aquí tenéis las notas del próximo Prince of Persia de Last Crown. Un Metroidvania, mirad qué notitas. Xbox Series 86, PS5 86, PC 84, Switch 87, y bueno, también sale para la Old Gen, pero no la analiza ni Peter la Old Gen. Las notas por medio, atención, porque veis las notas, se quedan un 85, 86 de media, pero mirad las notas por medio. MediaStation 95, Área Jugones 94, Hobby Consolas 93, Vandal 90, IGN España 80. IGN España es en Xbox Series, el resto era en PS5. Curioso ahí, pero vamos, tirando por lo alto, lo bueno, lo que todas dicen es que están de acuerdo. El plataformeo, el sistema de combate es profundo y variado, los jefes finales, el diseño de niveles, la dificultad muy halagada en muchas reviews, diciendo que es una dificultad bien calculada, progresiva y tal, los típicos puzzles de Metroidvania, duración encomiable de 20 a 30 horas, muchas cositas ocultas, y
la mecánica de los fragmentos de memoria que se lo van a copiar todos. Esta es una nueva mecánica que está en este juego, se llama fragmentos de memoria. Uy, que es chulísimo. Que es que tú puedes guardar, estás atascado en una zona o en una zona has visto algo raro diciendo, uy, aquí volveré. El típico, buah, esto volveré cuando tenga el doble salto, ¿no? Pues entonces haces una captura, ¿vale? Del fragmento de memoria y en el mapa te aparece. Y así ya sabes que entonces tienes que volver. Ahí, eso es la polla, ¿eh? Se lo van a copiar todos los juegos, eso. Oh, qué guay, eso... Metroidvania en modo fácil. Modo fácil, ¿no? Es lo mismo que tú no tomas notas en algunos Metroidvania. Yo sí que las tomo. Antes ponía física. No me hacen falta. Antes ponía física. Jugando 20 años. Si llevo jugando 20 años, yo me quedo de donde me he quedado. ¿Te acuerdas de todo? ¿De dónde ha salido eso? Hombre, no sé además, qué, no sé cuánto, te acuerdas de todo. Además, con el paso del tiempo, muchos juegos se han preocupado por hacerte un mapa y cuando, o sea, montarte un buen mapa y cuando hay una zona a la que no puedes pasar, pues se queda, no se completa la habitación, se queda el espacio en plan de, sí, aquí tengo que volver. Sí, no sé. Por ejemplo, el mejor ejemplo es Blasphemous. Con Blasphemous en ninguno de los dos juegos te hace falta. Pero puedes poner fichas, siempre, de siempre, vamos. O sea, siempre has podido poner una fichita o algo. Sí, siempre puedes poner fichas, sí. Pero claro, nos estamos quejando de que un juego te dé calidad de vida. Me parece... A ver, te da más facilidades. También va a cortar el juego. ¿Para qué quieres que el juego dure 100 horas? O sea, literalmente, tú lo que dices es que tú te guiabas por las zonas porque te salen no completadas. Esto, o porque me acuerdo. O porque te acuerdas. Pues esto añade el poder sacar una captura, sí, entonces lo ves y dices, ah, vale, aquí esto lo tengo que volver cuando consiga el doble salto, cuando consiga lo que sea. Y eso dices que lo hace fácil. Lo hace más sencillo. No tienes que explorar de nuevo hacia la zona, tienes que ir directamente a la habitación. Más fácil, claro. O sea, quitar tedio para ti es facilitar. ¡Tedio! Hombre, también forma parte del género, ¿eh? Volver a la... el tedio forma parte del género. Este es como el volver a la zona que ya has pisado forma parte del género. Pero tienes que volver igualmente. No hay que darle vueltas, chicos. O sea, también Hollow Knight es un buen ejemplo. Muchas veces tienes que comerte cada zona de repasarla entera, que es como, madre mía. Exacto. Mira, el Hollow Knight me parece un tremendo coñazo con eso, que le tengo una rabia, tío. Es que... No puedo, tío, no puedo. Me tiene que pasar a lo mejor dos o tres zonas de ese. Dos o tres zonas y repasarlas y decir, ¡ay! Compra el cursor, compra el mapa, compra el esto, compra lo otro. Y es como, tío, por favor, ¿puedes dejar de cobrarme más impuestos que Tecnuk? Estoy aquí con lo te que vas a Andorra. Huevo juega sin mapa, se lo hace el mismo con tintero. Una pluma de ganso. Lo hace mentalmente, son muchos años, lo hace mentalmente. Está guay, facilita más lo que es un Metroidvania, pero que tampoco... Para mí no lo facilita, solo quita engorro. Los puntos los tienes que poner tú, quiero decir, que si no quieres poner puntos porque te parece mejor, ¿qué me lo puedes hacer? Pero bueno, claro. Lo malo, simplemente por decir algo, ¿sabes? Cuando le pones un 90 al juego, la historia acaba siendo secundaria, gráficamente flojete, lo compensa con una buena dirección artística. Obviamente, porque funciona en todo, el Gen Switch, no puede sacar aquí músculo gráfico porque la Switch corre juegos de reloj casi. Oye, pero yo lo veo. Yo no lo pondría como un punto negativo. A ver, gráficamente no es ninguna virguería, pero la dirección artística está muy buena. Y cuando hace los ataques fuertes, estos que se ven como los colores y demás, a mí me parece bastante chulo. No sé, ya después habrá que ver. Yo creo que está en su punto ideal, no ni un punto más ni un punto menos. Está perfecto, sí. Es lo que veo. Hombre, ahora hace un efecto B, el efecto este me parece muy chulo. Uy, esto, ¿habéis visto el tío este? Os lo voy a poner porque hay un pavo que lo pone en el modo de entrenamiento. Y le pega una tunda al muñeco que se te va la puta. Oye, mira, que por lo visto puedes modificar hasta la ventana de parry, ¿eh? Sí, o sea, puedes ampliarla. La dificultad de la ventana de parry, si quieres que sea más fácil, además. Mira, este es un pavo. Yes, es un pavo jugando al Street Fighter con el. Hostia, que puedas hacer eso en el juego. Muy bien, dice mucho. Dice mucho del sistema de combate, ¿eh? Yo digo mucho que el sistema se parece. Rollo Super Smash Bros. Puede ser, ¿no? Viendo los movimientos, puede parecerle perfectamente. Buah, es precioso, tío, el combo que hace. Me cago en la leche. Es la polla, ¿eh? Pues este juego sale este jueves. Está la demo disponible si lo queréis probar. Y si lo compráis ya, podéis empezar a jugar hoy. Porque tiene la versión deluxe. El juego vale 50 euros en todas las plataformas. Y 60 euros valen todas las plataformas su versión deluxe.
Si te pilla la deluxe hoy, no tienes que esperar al jueves, puedes empezar a jugar hoy. Pero si no quieres la deluxe y quieres la normal, por 50 pavos, el jueves ya le puedes dar. PC Next Gen, All Gen y Switch sale en prácticamente no, todo. ¿En las reseñas no han puesto como negativo nada del precio? No, ni positivo. No han dicho, ninguno ha dicho nada. He oído, Bandar se ha quejado mucho de que se ha encontrado bastantes bugs. No es la única que se ha quejado, pero la que más se ha quejado ha sido Bandar. Y espero que el parche de día uno no tengamos esos problemas. Dime, Enrique. Que yo el tema de los precios en la review, a ver, yo los entiendo. Pero date cuenta que si tú haces una review de un precio y a los 10 días, que esto pasa mucho, deja de valer ese precio, como que en realidad es para nada, ¿sabes lo que te quiero decir? Realmente. Se ha colocado como el segundo juego de Prince of Persia mejor valorado de la historia en Metacritic. El primero fue Las Arenas del Tiempo, que sacó en el 2003 sacó un 92, pues este se coloca el segundo con un 86. ¿Por parte de la prensa? Sí, claro, por parte de la prensa. Claro, vamos a esperar a ver si no hay review bombing, que espero que no, esperemos las notas de verdad, que son las de la gente. De la prensa. ¿Os esperáis review bombing? Porque cuando se anunció la gente... No lo creo. Estuvo quisquillosa. Yo no creo que No tiene razón de ser. Porque ¿tiene monetización agresiva de alguna forma? No, ¿verdad? No. Pues a ver, yo las quejas que he escuchado son del que a la gente no le gusta el diseño del prota. Exacto. Es gilipollez. No, sí y no. No es una gilipollez. Es que ahora tienen la tendencia esta de hacer todos los personajes. El peinadito con los dreadlocks estos. El Echo, el Eddie Gordo, que luego lo veremos. Ay, Dios mío. Hay 40.000. Es que todos. Sí, el Miles Morales. Todos. El Echo. Yo qué sé. Me hace gracia que digas Eddie Gordo del Tekken 8. Luego veremos la intro, os la hemos traído. Pero precisamente la intro del Tekken 8, tú ves el peinadito que tiene el prota, tiene un peinadito de los 90 y dices, ¿dónde vas? ¿Dónde vas con ese pelito, nano? Que ya han pasado 30 años ya. Bueno, prefiero que me lleve el pelo de este nano que me lleve el típico. Jin. Por favor. El de pijo de los 90. Nunca yo me hubiera fijado. El hecho de que critiquemos, por ejemplo, el peinado de este pavo, cuando, por ejemplo, el peinado de Jin Kazama, que es el de Sasuke, que tienen el 90% de personajes edgy de los videojuegos, anime, y no veo tanta queja, ¿sabes? Pero el que critica el pelo. A ver, lo primero. O sea, yo en la vida hubiera visto lo que se ha visto este juego y hubiera criticado, uno, el personaje, o dos, el pelo. Además, si yo estoy hablando de este juego y alguien lo que tiene que decir del juego es que va a criticar o que. Lo que tenga que decir el juego es una crítica hacia el personaje o hacia el pelo, está bien que lo haga, porque ya se destaca como una persona que no sabe hablar de videojuegos y que no hay que tener en cuenta su opinión. No pasa nada. El peinado del Primo Persia, que era el rollito, ¿cómo se llama esto? Tom Cruise, así en plan, con la melenita. Bueno. Ya digo, la cosa cambia. Yo puedo decir. Que tengo, no fuentes fiables, pero que a gente que yo sigo, que tiene bastante experiencia en el mundo de los videojuegos jugando a este tipo de cosas, las está poniendo muy arriba, ya está. Le está poniendo este juego, si os gustan los Metroidvania, tiene una pinta de locos. Yo no lo he jugado todavía porque ahora mismo es temporada de masones y solo lo han recibido efectivamente los masones. Yo no he recibido nada y todavía no lo he jugado. No lo he buscado por el internet, pero tiene una pinta que te cagas, o sea que si os gustan. Temporada de masones y de los que han pagado, ¿eh? O que podían pagar 10 euros más. Y de los que han pagado. que también son masones. Pues ahí lo tenéis. Probadlo. Si no llegáis, probadlo porque está la demo. Si os gusta, podéis comprar la versión de 60 y empezar a jugar hoy. O os esperáis al jueves y pagáis 50. Ahí lo tenéis. Espera, gente, y los 10 euros te suscribes, ¿eh? Dale ahí al botón de suscribirse. Ayúdanos un poquito, ¿no? A que 2024 no sea el último año de WTP, ¿no? Por favor y gracias. Más cositas. Os traigo amor. Lo sabía. Vamos a ver. Esta gráfica ya la pudimos ver hace unas semanas. La ofrecía Steam, los 10 juegos que más ingresos habían obtenido en 2023. Claro, la ofrece Steam,
Pero Steam no había puesto, no los había ni ordenado, ni puesto las cifras. La ordenación y las cifras las ha puesto VG Insight, que es un medio de estos de análisis de la industria de los videojuegos, que dice que según sus propias fuentes, esto sería el precio, o sea, lo que han ingresado, los 10 juegos que más han ingresado en 2023 en Steam. ¿Vale? Steam no dijo ni pruna. El que ha puesto aquí los datos es VG Insight. ¿Os creéis esto? Es que 657 millones el Baldur's Gate. A mí me encantaría. Pero más que el Hogwarts Legacy. Más que el Hogwarts Legacy. 20 millones. Yo tengo una duda, tío. Y es que ¿tiene compras in-game el Baldur's Gate de alguna forma? No, ¿verdad? No tiene nada. Claro, es que ese es el tema, que no. Ese es el tema, que son puras ventas, entonces. Y PC. Claro. A ver, Hogwarts Legacy a lo mejor no ha sido PC la plataforma que más ha vendido, no lo sé. Yo no. Bueno. Si nos guiamos por estas métricas, seguro que no, vaya. Claro, claro. Aunque ha de decir el juego que más ha vendido, no es el que más ha vendido en Steam. Ahí tienes razón. Estaba contando Hogwarts Legacy en general, es verdad que en PC. Claro. Seguramente donde más ha vendido ha sido en consola. No, a mí la métrica que más me sorprende de todas, bueno, lo primero es el Cities Skyline, que se queda claro que no tenemos ni puta idea de comprar, no nos informamos si compramos juegos rotos. Y la del tercer puesto, la de Starfield, habiendo tenido una suscripción que lo juegas gratis, me parece loco cómo la gente se tira a juegos de Bethesda. O sea, el poder que tiene, ¿eh? O sea, el poder, el legado, ¿no? El legado. Aquí quiero romper una lanza a favor. Yo cuando sé que el juego me va a gustar mucho, soy fanático del juego, normalmente me lo compro directamente, ¿eh? Yo lo suelo hacer. O sea, sé... Aún estando en ¿cómo se llama esto? En Game Pass, si me gusta mucho el juego, yo lo apoyo directamente. Yo también me lo puedo permitir, ¿eh? Y también veo esto. Pero yo, por ejemplo, el Hi-Fi Rush, yo me lo compré directamente. Dice, ostras, el Jedi detrás del FIFA, dice Danny Bebop. Hombre, ten en cuenta que el FIFA eso sería un poco más de 1 millón y solo en PC. Esto donde vendes en consolas, ¿no? Sí. En consolas sería el primero, yo creo, vamos. Hombre, FIFA Call of Duty Fortnite, lo vimos el otro día. Claro, ¿no? Lo vimos ya. Claro, sumarle también las compras de los points y todo eso. Claro. O sea, tienes que sumar los ingresos de ventas más las compras online de in-game, ¿sabes? Y aquí quiero entender que también, o sea, que tampoco ha vendido mucho en points del FIFA. Porque el que está detrás es el Jedi, que vale lo mismo que el City Skylines, un juego que fue Gold 4 meses después de su lanzamiento. Y aquí tiene 68 millones de ingresos, que me parece una fucking locura. No sé. A mí, no sé, el City Skylines, te lo juro, lo veo ahí y me quiero arrancar el bazo y tirárselo a los perros. A mí el de Zalcón. Duele. Que es el juego más cutre, es súper divertido, ¿eh? Pero es más cutre que echar sanda. Y demás, haciendo 52 millones, yo te juro de verdad. El que haya creado. Tiene que estar dando portereta, lío. Es de un tío, es de un solo tío, ¿no? Sí. Creo que sí. ¿Cómo se ha forrado el cabrón, eh? Porque al final, la mayoría de cosas de lugares son idénticos. Vamos, tampoco creo yo que haya un trabajo ahí. Es un tío, ¿qué cojones quieres que haga? No, sí, pero que te quiero decir. Para un tío solo, es increíble. Pero que te quiero decir que es un juego acotadito, ¿sabes lo que te quiero decir? Que a nivel de pasta invertida, no es rollo a lo mejor el ¿cómo se llama? El pavo este que hizo el juego, el solo que está loco de la granja. Stardew Valley. El Stardew Valley, que sí que era más variado, grande y mecánica. Este juego. Lo veo más pensado para una persona. El Stardew Valley es pixel art, ¿no? Este tiene 3D. Ya, pero el 3D de este juego, mi cabeza ha visto el 3D de este juego. Pero, a ver. Las animaciones son un poco. Bueno. Yo no sé desarrollarlo, pero me vas a comparar el trabajo que conlleva hacer un juego en 3D a pixel art. No soy desarrollador, ¿no? Oye, que sea pixel art también es bastante trabajo, ¿eh? Hombre. Es que no sé yo qué es más costoso. No sé qué cuesta más. No soy un doctor en el tema. Ha tenido que ser el más caro de producir. Es que el pixel art no es barato, ¿eh? No es barato el pixel art. A ver, si me llegas a decir un juego, ojo, hiperrealista y demás, vale. Pero que normal, que el Lethal Company tampoco es una cosa de ingeniería todo súper tocha, ¿eh? Me espero al Lethal Company 2. El Lethal Company es una pedazo de idea muy bien hecha. Muy divertido. Sí, eso sí. Y además, en el artículo, que lo podemos ver aquí de VGI, el informe resumen, hay más cositas. Mira, por ejemplo, tienen aquí, estos son los lanzamientos
en lo que vendría a ser en todo el mundo, ¿vale? Y esto sería los géneros. Este me ha llamado la atención. Los géneros más jugados. Dice aventura, acción y RPGs. Mira, a mí lo que... Mira, a mí me da miedo que habrán etiquetado como RPG, pero bueno. Ya, bueno. JRPGs y demás, pero... Todo. Digo yo, imagínate que esto es cierto. Baldur's Gate ha hecho casi 1.000 millones. O sea, y no ha hecho ni un solo anuncio. Ni uno, tío. ¿Por qué no dicen nada? ¿Por qué no lo dicen? Es que no lo entiendo, tío. Pero... ¿No? Es que han vendido... Vamos, si eso es verdad... 600 y pico mil copias. Hombre, a ver, es... Sí. 657 millones de copias. Habrán quitado, porque sí que han confirmado que vendieron antes anticipado 2,2. ¿Las habrán quitado aquí? No creo, será en general, ¿no? Pero no, las, no las de 2023, bueno, cierto. Es que, ¿te fías de las fuentes de VG Insight? No lo sé. A ver, que el Baldur's Gate haya vendido una burra, sí me fío. Lo que pasa que, claro, es que yo vendo eso y yo lo anuncio por Twitter y hasta por MySpace, ¿eh? O sea, es que vamos. Estos son 10 millones de copias. Hostia, yo en ese sentido sí que no me lo creería porque no lo hayan anunciado, ¿eh? O sea, puedo creerme que hayan hecho estos números y que se lo callen. O sea, no tienen por qué salir a lo loco, la verdad. Es que más que nada, porque también te pongo un ejemplo. Si tú sabes, el Arian... ha facturado un montón de billetes con este juego. Si Larian, yo creo entender que van a seguir haciendo juegos, si en el futuro les interesa hacer algún negocio con Microsoft, pues tiene mucho dinero. No me pidas 50 millones para meter tu juego, cabrón. Sabes que tiene mucha pasta. Dice, Celo, no tienen tiempo de anunciar, están parcheando lo que rompen cuando hacen una actualización. Efectivamente, no era tiempo. Lo están dejando para luego, ¿no? Lo están dejando para luego. Humildad, decía José Rueda. La humildad es como Kojimán, es humilde. Como Kojimán. Es la humildad. Pero cuando digo yo, estoy diciendo humildad. En serio, no han dicho nada, han dicho vendimos 2,2 veces anticipado. Es que a nivel empresarial es hasta raro, porque a ti como empresa te conviene decir, claro, hemos vendido esto, porque eso suele atraer a más gente, inversores y demás. También es verdad que se han llevado, encima se han llevado el GOTY. Claro. Habrá aumentado. No lo sé, Nano, ¿por qué no dices nada? A lo mejor es la nueva táctica, ¿te imaginas que dejan de bombardearnos a partir de ahora? Ese premio inútil, el GOTY, totalmente inútil. Para nada bustea las compras de un videojuego, ¿eh? Cuando es verdad que solo si estás en bolsa te interesa, pero también te interesa traer publishers y demás, ¿eh? Que es muy importante, que pero no bueno, solo es porque está en bolsa. Esto no necesitan publishers ya. Yo el mantener... Me repito, el mantener una empresa que puede generar más o menos dinero, que esté más o menos en el mainstream, que se mantenga ahí tranquila en su sitio, en vez de decir ahora que hemos pegado el pelotazo, vamos a comprarnos una casa de 2,2 millones de euros, a mí me parece que no me parece mal, ¿eh? O sea, lo entiendo perfectamente. Vamos a seguir trabajando en nuestra línea, vamos a seguir siendo los mismos de siempre y que Baldur's Gate 3 no nos cambie. A mí me parece muy bien. El de Baldur's Gate enseñando su casa nueva, ¿eh? Mira, aquí vamos a hacer el nuevo juego. Aquí tengo mi pantalla, tal, cuando cojo el móvil... conecto todas las partes de la casa, esta mi terraza. De hecho, la nueva casa del Arian es van a trabajar en la casa del Chocas. Sí, sí. Tiene un saloncito allí guardado. Un saloncito para 300 para que trabaje el Arian. Bueno, se le cae la tele del techo. Más cositas que os traigo. El rumor de Superman. Uy. A ver, aquí esto es una leyenda urbana. Ya lleva, desde que se vio Suicide Squad, lleva rulando por ahí que Warner Bros. Le dijo a Rocksteady: deja ese juego de Superman que estás haciendo, hazme el Suicide Squad. Y claro, la gente está diciendo: hijos de puta, no sé qué, tendríamos un juego de Superman si no fuera porque le hicisteis hacer un juego de Suicide Squad. Y entonces ha tenido que llegar Jason Schreier, que la fuente de este tío sí que me las creo, y ha explicado la trama. Dice que no era cierto que estuvieran trabajando en un juego de Superman. Dice que en 2015, después de lanzar Batman Arkham Knight, Rocksteady tenía dos proyectos. Uno era lanzar al año siguiente Batman Arkham VR y luego una nueva IP multijugador. ¿Vale?
Y esta nueva IP multijugador, no un juego de Superman, esta nueva IP multijugador la cancela Warner Bros. En 2017 y les da Suicide Squad, porque Suicide Squad la estaba haciendo otro estudio. Y al otro estudio le dice, para, no me gusta lo que estás haciendo, toma, en 2017, párame esa nueva IP multijugador Rocksteady y trabájame en Suicide Squad desde cero. Pues si este es el proyecto que les gustó, ¿cómo tenía que ser el otro? Tú imagínate, si esto es después del reseteo, imagínate lo que había antes. Es que, es, claro, si la, lo que decimos, si es que la idea de base ya está mal. La idea de base ya está es mal. Es que la idea, a ti te enseñan un papel donde te pone todo esto y tú dices, ¿pero en qué año estamos? ¿En 2014? O sea, ¿qué es esto? ¿Sabéis cuánto ha salido que va a durar? De 12 a 16 horas. ¿El juego? El Suicide Squad. El Suicide Squad. Pues, no, te digo una cosa. Puede que pienses que es malo, pero yo lo veo como una cualidad, ¿eh? Sí. Yo lo veo como una cualidad. Dado el juego, lo veo como una cualidad, pero es extraño que un juego tan... ¿Cómo coges al estudio genérico que te hace la saga Arkham, que literalmente revolucionaron los videojuegos de superhéroes? Es más, revolucionaron el beat'em up. Y de repente le dieron, y coge y lo pone a hacer esta mierda. Es que no lo entiendo. Es que te lo juro que Suicide Squad es Crackdown 4, tío. Sí, te lo juro, tío. Es ese juego, tío, con ganchos y mierdas, pero es ese juego. Con orbes, el HUD recargado. Un juego de Superman, ¿cómo hubiera entrado ahí detrás? ¿Cómo hubiera entrado? Si lo estaba diciendo el otro día, justamente, que cómo hubiera molado un juego de Superman. Es difícil, ¿eh? Porque cómo plantea Superman. Aquí es interesante. Y yo pregunto, hace un año y medio no hubiéramos dicho, ¡fuah! ¡Qué mierda el juego de los Avengers! ¿Cómo hubiera entrado un juego de Suicide Squad? O sea, no vale para lo mismo. Porque digáis. Que ahora parece que digáis, guau, Spider-Man cómo hubiera molado. ¿Y qué hacemos? Superman cómo hubiera molado. ¿Y qué hacemos con Superman? Si, vamos a ver, que es un tío que se da la vuelta al mundo en un minuto. O sea, pues es que tampoco... Un Batman Arkham, pero con Superman. Con Superman. O sea, pero Batman es una persona y lleva un cinturón, pero Superman no. Superman es un dios de la Tierra. Es que también eso hay que tenerlo. Lo único que dice Huehue, que creo que sí que puede ser un problema, es que Superman es prácticamente invencible a no ser que tenga kriptonita. Claro, y entonces tienes que basar el juego todo alrededor de eso, en plan... Que tiene que ser algo Superman así. Superman en otro mundo, si no, sí, pero yo creo que si Superman se pelea aquí en la Tierra, la rompe, ¿no? La rompe en dos, hace así, la atraviesa y rompe la... Siempre se pueden buscar excusas. Claro. Un malo que pues sea capaz de producir balas de kriptonita. Ya está, fin de la historia. O que claro, una invasión... Sus tropas tienen balas de kriptonita. No te comas más de 70 disparos, por favor. Una invasión. Bueno, pues tienes ahí a enemigos de Superman que también son de Krypton y demás que le puedes hacer frente, pero sí. Pero claro, ya después el movimiento. Es que claro, si pones a volar a Superman, ¿cómo lo hace que sea satisfactorio y a nivel jugable, controlable? Porque como Superman Nintendo 64, no. ¡Pum! Nos venden que es tan poderoso que no vuela, solo hay pantalla de carga. Simplemente es de un tiro. Solo hay viaje rápido. Es tan rápido que para qué. Sí, es muy rápido, pero no más rápido que la teletransportación instantánea de los Saiyajin. ¡Oh, por Dios! Ya está, Goku le gana, ¿no? Goku le gana a Superman. ¿Cómo se queda loco Vegeta? ¿Cómo se queda loco Célula la primera vez que la teletransportación? No, un momento. Perdón. ¿Alguno dudáis de que Goku no le gana a Superman? Galletas, No he dicho nada. No quiero meterme Goku simplemente tiene en el poder de Shonen. En ese, cada combate Goku es más poderoso todavía. Es impresionante. ¿Perdona? ¿Cómo que perdona? Además, Goku tiene el poder de Latinoamérica. O sea, cuidado, Goku le gana cuando quiere. Saitama, vamos, ya estamos con Saitama. Que Saitama es una parodia, no, ni siquiera la puedes poner en estos. En una escala de poder. ¿No? Me parece que no os disteis cuenta de que One Punch Man es un seinen. Creo que es verlo otra vez. No es Superman, es invencible en el sol. Bueno, Goku le lanza un Kamehameha al sol y se lo carga. Hollander creo que gana a Superman, ¿no? Estás flipando. Homelander es un mindundi, de hecho. Es un cagao. Es un mindundi, Homelander. Nacido en 2014. Solo tenéis que ver que cuando al Patriota le planta cara a alguien, se caga vivo. O sea…
Bueno, nada, no, ni Man tampoco. Nada, nada. En cualquier caso, un juego de Superman eso. Tipo Batman. Hubiera molado, Arkham, tío. Chico, te lo puedes, yo qué sé. En Batman también se pasa el tío allí encerrado. Sí. Es que estoy viendo. Anoche creo que hicieron el speedrun, porque sale el speedrun este de los. Sí. Es maquinaria. Y lo vi, se tiene ahí encerrado, me cago en la leche. ¿Cuántos tíos le patea la putísima cabeza? Y no se cansa ni nada ese hombre, pues aquí invéntate también tu movida. Claro, claro. ¿Veremos algún juego de Superman? Yo creo que tarde o temprano en algún momento se hará. No se ha explotado la IP, yo también lo pienso, sí. Yo creo que se hará tarde o temprano. A ver, que no tarden mucho porque los superhéroes están un poco, su imagen está un poco... Pero está bajando, está bajando. Sí, ahora ya no generan 1.000 millones, ahora solo generan 600. Ya, pero es verdad. Por lo menos no, es que vamos. Pero porque hemos tenido una época. Nos hemos comido películas de superhéroes. Sí, te han generado 1.000 millones. Pero a ver. Volvemos al debate cíclico este que tenemos de vez en cuando. Es que cuando estás en la cúspide, no puedes seguir yendo para arriba, tienes que ir para abajo. Después de, es que de Endgame. Te vas para abajo después de Endgame. Mira, es que ya no puedes sacar nada que... Todo esto empezó con Iron Man, ¿no? Iron Man 1 cuando empezó la fiebre. Iron Man 1, 2008. 2008. Escansió años de películas y sobre todo los últimos años, que ya no sacaban películas, ya era como tirando el saco, en plan, venga, a ver qué sale. Opinión. Han querido juntar tantas franquicias que ese lío narrativo... se les ha ido de las manos y ahora cualquier cosa es una mierda. Ahora tienes que tirar ya por el cartero que se hizo superhéroe y que se llama Cartero Man, que sale en el Marvel no sé qué del capítulo 46 del 1974. Ya no tienes gente poderosa, no, porque ya los has explotado. Empiezan a ser tan ridículos como lo son. Pero hay algo que nos salvará, a todos, afortunadamente, y es el juego del amo. El juego del amo, aquí lo tenéis, bestiario. Os recuerdo, el 1 de febrero se estrena este acceso anticipado. Os lo pongo en el chat, lo tenéis en la descripción del vídeo de YouTube y en iVoox. Me gusta ahí mientras presento. Deberíamos de tener unas capuchas para ponernos la Kalima Sactidei. ¿Os acordáis de esa escena de. Sí, cuando la sacaba el corazón. Cuando la saca el corazón en el templo maldito, qué buena es esa peli. Me quedé traumado para toda la vida con 12 años. Digo, madre mía, ¿qué es esto? ¿Es una película de aventuras? ¿La toca el corazón? No. Bueno, decía, el juego del amo, aquí tenéis bestiario, el 1 de febrero estrena el Kickstarter. Dale al botoncito verde, dale un poquito al botoncito verde. Que 1 de febrero. Que te ayuda. Sí, ya no queda nada. Hará stream especial el 1 de febrero, a la 1 de la tarde, creo que ha dicho, para seguir un poco el primer día. Pero dale ahí al botoncito, hombre, dale al botoncito. Y también dale al botoncito del sorteo de suscriptores, hombre, dale ahí, suscríbete aquí a Full HP para que tengamos vida más allá de 2024. Y también aquí os dejo nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube de Full HP, donde también unas reproducciones, ¿no?, nos ayudan muchísimo. Un mínimo de reproducciones podría asegurarnos las gallinas que entran por las que salen. Dale ahí a comenta, dale me gusta, nos comparte esto, todo lo que quieras, suscríbete, ayúdanos a combatir el algoritmo de YouTube. ¿Quién se ha suscrito hoy? Porque hoy se ha suscrito, mira, ¿ves? Hoy lo he hecho antes, Pues poca gente para ser lunes. Sin que lo leas, poca gente. Lo siento, chicos, Crítica. Asumidla. Mira, Judaol se suscribía. Lo bueno de los lunes que hay es que hay Full HP. Grande Judaol. Croyan, ya remando para el jueves con 3 días más listo. Gracias, Titán. Evers 13, ha vuelto a subirse a comprar en 48 meses. Joder, qué titán. Trickle el viejo. Mikael, lo siento, te dejo mi sub de lunes y me voy a ver el LOL. Luego os veo en YouTube. Venga, Titán, no pasa nada. Bueno. Yo luego me pongo al LOL también. Yo que sé, ya. Feliz lunes solo al Juste Malo, mira, feliz lunes solo al Juste Malo. ¿Dónde está? En bestiario, haciendo bestiario. Laya Game, primera vez que me suscribo el lunes por la supervivencia de Full HP. Muchísimas gracias. Escalde. ¡Hijo de puta! ¿Cómo le gusta suscribirse todos los lunes? Escalde Jejarretas, 8 mesecitos. Muchísimas gracias, le gusta lo que ve. La RAI de Nacho, gracias Nacho. Javi, mire, oye, qué casualidad que renueve suscripción en el peor lunes del año, ¿no? ¿Qué pasa, Javi? Muchas gracias, Juanma. Soy Patreon y os dejo las subs que no la
hacéis ni caso. Seguid así de campechanos y que entren más gallinas. Muchas gracias, Juanma. Carlitum, seguimos. 10 mesecitos lleva. Muchas gracias, Carlitum. Dale ahí al botón de suscribirse si te gusta lo que ves. Y además aquí tenéis, mira, tenéis nuestro X, nuestra cuenta en X, donde publicamos y republicamos muchas publicaciones. Y ahí os paso la publicación en la que os damos instrucciones para entrar al Discord, que tenemos el Full HP para suscriptores. Y pueden entrar tanto suscriptores como patrones. Aquí está el patrón de Full HP con las diferentes membresías. 8.000, 16.000, 72.000 y Master Race. Y ya sabéis. A partir de 16.000, todos los días antes de comenzar el programa, yo dejo aquí un PDF con el guión que tenemos nosotros, con la fuente que utilizamos para informarnos, vídeos que no podemos ver por copiar tu channel y noticias que no nos da tiempo a dar. Nos falta, Micael, en este canal a un jeque. El típico que deja que compra un partidillo de fútbol. Sí, pero medio millón de euros tenemos ya para ti. El típico que ve 10 programas, se pica. Claro, quiero ayudar a esta gente. 500, 100 sub, 100 sub. Le hacemos gracia un día, la gracia que te puede hacer un niño pequeño, que te da como pena, y es como, venga, Juste, vamos con ello. Lo que se conoce como el pelotazo, sí. Va hablando de pelotazos, mira, me ha venido bien. El pelotazo que ha dado Blizzard, mirad, Overwatch 2. Pim pam. Eso es más un zambombazo, perdona. Este es el zambombazo. Este es el anuncio que ha hecho Blizzard con respecto a Overwatch 2. A partir de la temporada 9, a partir de febrero. Cambio radical en Overwatch 2. Todos los jugadores del juego tendrán autosanación. Di que sí. Aaron Keller, el actual director del juego tras la salida de Kaplan en 2021. Defiende la implementación diciendo que es una forma de ofrecer más opciones de supervivencia a los personajes que no son de apoyo y aliviar la presión de los jugadores de apoyo para mantener a todos con vida, ya que los jugadores individuales ahora tendrán más control sobre su propia reserva de salud. Dime, Enrique. ¿Tú sabes cómo se hace también muy bien eso? ¡Jugando en equipo! Porque, claro, si tú juegas en un equipo equilibrado, los healers se tienen que repartir los personajes. Y no hace falta. Pero voy a decir una cosa. Estaba yo pensando. Digo, esta mecánica, a ver, tiene sentido. En un juego que está medio muerto. LOL. O muerto del todo, o en cuarta parte. Lo ideal, o lo que ellos habrán dado cuenta, es que todavía sigue habiendo gente jugando. Y que quizá tienes que potenciar poder hacerte plays, ¿no? Supongo que es para hacerte múltiples y cosas así, para que no dependas de nadie, para que tú vayas a lo tuyo. Entonces, en ese sentido, o sea, te quiero decir, si es un juego para jugar con mucha gente y en equipo, y no tiene gente ni equipo, pues tienes tú que ser el máster. Y entiendo que pues estás cargado de los healers, pero ya vas a tu bola. O sea, me parece una mierda, pero para el estado actual del juego no me parece del todo mal. Pues juegas a tu bola, te haces tú la partida. Yo es que muchas veces hago lo de juego muerto y luego tantas veces sin ningún tipo de prueba que no sé qué deciros. Yo eso, este juego está muerto, lo he oído tantas veces de tantas cosas que el Overwatch 2, hombre, tenemos muerto. el current diario lo tenemos de este juego. El Overwatch muerto de esto de que no juega nadie, no, pero sí que es verdad que Overwatch es una sombra de lo que debería de ser. O sea, este juego se ha gestionado tan mal. Eso es cierto. Tan mal. Y además estas decisiones no que van en que contra. O sea, muerto de que no juega nadie, no. Alguien jugará. Habrá un grupo de chavales que queda toda la tarde por jugar. Pero es cargarte. No, escucha, que yo estoy viendo en una página 300.000 personas, se supone. Está muerto, ¿no? Los 30.000 personas días, al día está muerto. En los últimos 30 días han jugado 26 millones. ¿Pero actual? Está muerto. ¿Al Overwatch? O sea, a no ser que esté contando yo mal las cosas. No sé si imagináis. En cualquier caso, decía Argos, o sea, se cargan los healers sin daño, decía... Decía Mr. Cloud, ya no tiene sentido jugar con healer. ¿Cuáles son vuestras opiniones? Porque las quejas de los jugadores es que esto afecta al concepto de juego en equipo y fomenta el juego en solitario. Esas son las quejas que han salido por ahí. ¿Os parecen esas causas con sentido? Dime, galletas. Es que el problema, has dicho una cosa, ¿no? Dice, ya los healers no tienen sentido. Ese es el principal problema. Ahora, todos los personajes que sean healers ya tienen sentido de una forma u otra. O sea, si creo que se jugaban ahora mismo 5 personajes, un tanque, 2 DPS, 2 healers, te cargas. Podrías jugar perfectamente un healer menos, incluso sin healer, y jugar DPS a full y tal. La cosa es,
esto para el, claro, beneficia para la cola, para el jugador que juega solo a su puta bola, el DPS, el tanque, lo que sea, ¿no? Que el típico que va con el Genji se va solo por ahí, es eso, va a su puta bola. Pero, pero eso tiene que ser una opción. No puede ser que sea ahora lo más normal y que además boostes esa forma de jugar, ¿sabes? Es que es un coñazo. Lo guapo del Overwatch, que tiene cosas guapas, es el juego en equipo, el combinar ultimates y cosas de esas. Pero esto... ¿Qué? Le veo cosas buenas a esto, porque yo, por ejemplo, ahora puedo meterme a jugar al Overwatch, pongo cola de DPS y me a mi puta bola a jugar McCree y no sé qué y tal... Y dices, vale, está bien, pero le resta gracia, tío. También tiene cosas malas que no me gustan. Le resta la táctica, que era la gracia de los MOBA, claro. Claro. Y que te cargas todo el meta, por ejemplo. Tienes un Genji. Genji está hecho para matar todo el rato, porque las habilidades de Genji además se resetan cada vez que mata. Sí. Si Genji se cura solo, porque al menos el Genji lo bueno que tenía es que era súper blandito. Entonces, sí, en el momento que tenía problemas, tenía que recular. O iba alguien a curarlo. Si ahora se va curando solo, tienes a un Genji ahí que, como sea un poquito zorro, nada, es que va a ceder por culo. O sea, te quitan muchas oportunidades de poder salvar la partida. Igual que, claro, si todo el mundo va a ir a matar y hacer daño, se pierde un poquito la gracia. Las estadísticas me dejan mal, ¿eh? O sea, quiero decir, no es una locura, pero en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, jugando una media de 27.000, 28.000 personas. ¿Alguien ha dicho que estaba top 20 en Twitch? ¿Mm? Sí, es que... ahora en enero sí que ha bajado, pero aquí peak players 38.000, 38.000, 38.000, 34.000. No lo juega una locura de gente, pero lo juega gente, ¿eh? O sea, es que lo he escuchado. Está sí, para cuidarlo, está para cuidarlo. Sí que es cierto lo que dice Reseña. Yo sí que pienso que no tiene tantos jugadores como... O sea, está lejos de su pico, pero que se ha muerto ni de coña. O sea, siempre estamos para nada. Lo que pasa es que Overwatch debería estar compitiendo con gente como el ¿cómo se llama? El Valorant y demás. Debería ser uno de esos juegos por empresas grandes. Sí, sí, sí. Que compita con los grandes y se ha quedado en eso. Bueno, eso sí. Bueno, eso sí. Pues esto llega en febrero. Estos cambios llegarán en febrero. Todos los héroes recibirán autocurar. Ya veremos cómo quedáis. Otro Marco, que también regresa, ¿no? Podríamos decir que regresa. Es el... este... ha anunciado Hi-Rez Studios. Voy a dejar así. El Smite 2. Ahí lo tenéis. Este es el anuncio de Smite 2. 10 años después de que salió Smite 1, en 2014, llega Smite 2. Llega este año para PC y Next Gen con juego cruzado. Tendrá un alfa y una beta antes del lanzamiento. Vendrá el lanzamiento en 2024, no tenemos fecha exacta. Unreal Engine 5, nueva interfaz de usuario, cambios en los dioses y en los objetos y reliquias, nuevos objetos dinámicos y las gemas, la pasta que tenías metida en Smite se transforma en gemas de legado en Smite 2. O sea que te la pasan a Smite 2 la pasta que tengas. Y no van a cerrar los servidores de Smite. De momento, de forma indefinida, van a estar activos. Cuando quieras, te pasas al 2. ¿Habéis jugado alguna vez al Smite? Yo al 1 jugué alguna vez. No jugué nunca. No he jugado nunca, tío. Siempre lo he visto desde la barrera, tío. Como esto se jugaba mucho. Sí. Hostia, Rafa, yo no sé qué edad tienes, pero en los inicios del LOL esto pegaba igual, ¿eh? Igual, idéntico. Para mí era, y era codo con codo. Era muy fuerte. Smite antes era competidor del LOL. Ya después no. Sí, pero... ya no. Ya no, pero... Pero tiene una comunidad súper fiel el Smite, ¿eh? O sea, los que juegan a Smite siguen jugando a Smite. Y es divertido, ¿eh? Yo cuando jugaba al 1 me parecía diferente. Controlas tú directamente al personaje, que quieras que no tiene otro tipo de sensación. Asco, mi amigo jugaba muchísimo, siempre me decía, vente al Smite. Y decía, déjame entrar en el LOL. Aquella época, el primer lustro, ¿no? De la segunda década del 2000, estaba este, estaba el Smite, estaba el LOL, estaba el Dota, estaba el Dawn, el Downward ese de EA, estaba... El Horn, el Heroes of New World. Había competidores, lo que pasa es que el LOL y el Dota
Solo sí, puede sí, quedar uno. Solo puede es quedar que uno. LOL. Y con el Dota no puedes, así que. No. Aguantaron los que más comunidad tienen, yo creo, ¿eh? Al final, el boca sí. a boca, el meterte en YouTube y ver vídeos. Es que yo recuerdo también mucho tráfico de vídeos de LOL. Tío. Pero este, a lo mejor, es el caso lo mismo, aunque a menor escala, allá han pasado 10 años, de que la gente sigue jugando, ¿no? Y esta gente sigue ganando dinero. Sí. Y te van a sacar el 2. O sea, no es que este no ha llegado a ser. El juego de referencia, pero es. Él ha conseguido una cosa como difícil, que es mantenerse. Sí. O sea, por eso, que es lo mismo que le pasa como a lo mejor al Overwatch o le pasa al juego este de terror que siempre decimos el Day by Daylight. Ah, el Day by Daylight. Todo el mundo dice: si eso no juega nadie, claro, está tan mantenido, no tiene como pico gordo y demás. Que la gente se olvida mediáticamente, pero siguen funcionando muy bien. Es mentira, no, eso, pero hay que valorar las cosas en su escala. Si un juego ha bajado, pero claro. Se mantiene en su sitio, no es como ja, pero no eres el LOL. Claro, yo ahora mismo tampoco tengo los mismos viewers que tiene Ibai, cada uno en su punto, que no podemos hacer otra cosa. Pero mantenerse, si Dead by Daylight está de puta madre con 30k, si Overwatch tiene 30k, pues hay que asumir que está muy bien, aunque lo puedas odiar o puedas tener meme con el juego, podrían. Desde Blizzard haber actuado. Se han sacado, un Smite 2, es porque el juego funciona y bien, ¿eh? O sea, no. Porque si no, lo que harían es actualizar el Smite 1 y punto. Sí, sí, sí. Y bueno, tenía. Yo no habré visto 5 partidas competitivas en mi vida. Pero estaban chulas, como eran en 3D. Estaban chulas. Luego jugarlo ya es que, no sé. Es que era muy diferente. Es que en la época, para mí, primero apareció el LOL en mi vida. Y era como darle una vuelta. Sí, pues has visto el LOL, pues mira esto, que era más pues más un juego de acción, ¿no? Y tú tirabas las magias de forma diferente. Es otro rollo. Llega a ser más acción. Yo lo veo más. ¿Algo que le diga, galletas? ¿Que para cuándo el LOL 2? ¿Mantendrán los Riot Points? Sí, no, si se hagan los hombre, dos. No serán tan sinvergüenza, yo creo que ¿y sí. Los y las 1000 skins? A ver, yo creo que ya el LOL tiene un brillo demasiado grande. Yo soy un jugador del LOL que cada uno se ha dejado ahí 8 millones de euros y no me mantiene las skins y te juro de verdad que asalto Riot, ¿eh? Yo doy todos mis Riot Points, que tengo cero y nunca he tenido. Y todos mis puntos, mis Blue Points, ¿no? ¿Esencias azules? Si quitan la casante. Y mi brazo derecho. El de las pajas. Si quitáis a casante. A casante. Te lo propongo, Rayo. Yo apareció hace unos meses. Yo solo juego Aran. Y apareció una chica de pelo blanco que desde su casa te tira una habilidad. ¡Bum! Que se te pone un círculo así alrededor. Y a los 3 segundos, desde sabe Dios dónde hace. ¡Ah! ¡Bum! La vampira esa. No lo sé, pero yo lo he jugado a veces porque ese personaje, que yo no sé tampoco a quién se le ocurrió crear, a Seth, que el otro día cumplió, creo que ayer cumplió años, el 4 personaje años, de Seth. El Seth. Los personajes estos, como la Briar esta, que con las habilidades se curan y se ponen escudo, es reírte de la gente, es jugar con la gente, yo lo siento, estás jugando con la paciencia de la gente. Reírte de la gente es casante. Reírte de la gente es estar, o sea, puedes estar jugando y viendo el Instagram. Intenté jugar. Y mientras le pegas al otro y te compras vida, tú te compras técnicas defensivas y los pones hasta arriba, te importa un huevo. Yo intenté de personajes tipo, por ejemplo, el Aphelios, no tengo nada que decir, eso necesitas skill, pero hay otros que... Bueno, hay uno que literalmente te pegas a un personaje, ¿no? La Yumi. Sí, Yumi, sí, no, pero Yumi tiene su cosa, ¿eh? Yumi tiene su cosa, ¿eh? No te creas tú. Sí, sí. Pero yo intenté jugar una vez como persona. De ser súper habilidoso. A los gatos ni tocarlos. A los gatos en internet ni tocarlos. Y no me habían insultado tanto en mi vida. Pero te lo merecías, Enrique. Asume claro, que te lo merecías. Claro, claro. Porque se supone que por algún motivo yo tenía que saber jugar ya a nivel 1. Entonces, claro, es verdad. No juega con bots. Yo he visto insultos hasta con bots. Hostia, eso es ya. Me acuerdo uno diciéndole: vamos a perder, nunca he perdido contra bots, voy a perder por vuestra culpa. Jugad bien, cabrones. Y la peña allí que no sabía. Esta torre que es yo, rayando el ojo. Esto lo he hablado muchas veces. Por cierto, aprovechando tema LOL, jugué, creo que fue un error, a Aram el primer día de la season. Jugué 3 o 4 partidas. Fue como en la película de 1872 o 1912, en la que el chico va corriendo por el campo y le van cayendo bombas. O sea, es normal que el primer día de la season todos los cafres aparezcan en la grieta. Sí, sí, sí. El peor,
Hola, muy buenos días. Ah, buenos días, pues tu madre tiene esto. Ah, oye, vamos, gente, ¿a que podemos? ¿Que podemos? Podemos coger la enfermedad que tiene tu madre. Hostia, compadre, duro. El peor momento para jugar al LOL es las primeras semanas de season. Te lo digo, tanto porque son retrasados mentales, como que son flamers, como que son tóxicos, como que no tienen manos, todo. Yo he visto cosas durísimas, incluso a gente buena, en plan, bueno, buen juego, gente. Ya está el español, vete a mamar, la cosa así, tú y yo, pero… Sí. Bueno, otra cosa que quiero enseñar, en este caso algo bonito, ¿no? Un poquito, ¿no? Antes de… ¿Le hemos dado ya el palo a Nintendo? ¿No? Pues acordaros. Aquí tenéis Super Mario versus Donkey Kong. Uy. ¿Vale? Perdón, Mario versus Donkey Kong. El remake del juego de 2004 de Game Boy Advance… Pues llega a Switch el 16 de febrero. Y esto es un vídeo de apenas 40 segundos, un tráiler que incluye, en el que podemos ver los dos nuevos mundos que incluye y el modo cooperativo. Ahí lo tenéis, el refritito ¡pam! Si no me cobran 50 pavos, me están timando. Ahí está el palo. Pero es un remake, ¿eh? Sí, porque sí. hace el pino puente el Mario, tío. Porque puede. Porque Mario puede, está, ¿no?, a un nivel ya que… Porque Mario Cartocho ha vendido 60 millones. Porque, vale. Porque sabe que con este juego mínimo 15 millones, malo. Oye, 16 de febrero, ¿eh? Nada, aquí al ladito. No, Save the date, gente. Mira, nos quejamos del año pasado, pero no veas, ¿eh? Sí. Me la saco. ¿Quieres que me la saco? ¿Me la quieres ver, Enrique? Para una vez que podemos verla. Sácalo. Me la voy a sacar. Aquí ya tenéis la lista que me dicen. Compártela, nunca me acuerdo. Nunca me acuerdo. Aquí la tenéis. Este es este año. Mira, ya la he metido. ¿Sabéis que es el mismo día que Skull and Bones? Porque tiemble el Mario, ¿eh? Siempre es Mario porque el Skull and Bones, cuidado. El mismo putísimo día. A ver, Prince of Persia es este jueves, ¿sí?, al día siguiente de Last of Us Part 2 Remastered para PS5 y el Pal Wall. Vale, este viernes llega el Pal Wall, acordaros. El mejor juego del mes. Y el viernes siguiente, Infinity, poca broma, Infinity World, West y Tekken 8. Ya, sobre el tema. Poca broma con Pal Wall, como esté bien pulido, esté bien hecho. Es que no es que sea carne de meme, es que es internet. Es que ese juego es internet. Mucho cuidado. Y luego, luego tenemos para febrero el Grand Blue, que lo he metido, el Persona 3 Reloaded y el Suicide Squad, que sale también el mismo día. Otro vez, bueno, no sé. Vale. El DLC de la Atomic Head, el Helldivers 2, el noveno juego más esperado según PC Gamer en PC. Ah. El Vanishes, este sí que tengo ganas. El Skull and Bones, que se pega con el Mario Brother Remake. Bueno. Y el Final Fantasy VII Rebirth. Está bien, porque luego ya… Somos conscientes. Bueno, hostia, es que en marzo, Dragon's Dogma, Rise of the Ronin, Alone in the Dark… Claro. A finales de enero empiezas jugando al Like a Dragon de Infinite Wealth. Cuando termines… Bueno, no te da tiempo a terminar. El 2 de febrero tienes el Persona 3 Reloaded. O el Suicide Squad, depende de qué palo coges, ¿no? Sí, seguro que el Suicide Squad lo está esperando todo el mundo. Yo me decía el Grand Blue, pero bueno. Y después… Como te quieras meter rollo el Final Fantasy VII, es que te va a morir de JRP. No llegas. Daxophone que regala 10 suscripciones, el putísimo titán. Míralo, ahí está. Había dicho Carlitrums, seguimos, había el último que se había suscrito. Yo tenía un amigo en el Unir que le llamamos Carlitros. La titanomaquia de Full HP. Le llamamos Carlitros por lo que bebía. Pues Carlitos se había suscrito. Él a su VM. Feliz que lo soy de Micael. Muchas gracias. También se ha suscrito. Y Noku89, vamos. Muchas gracias. Y Dax of On, 10 suscripciones. Me cago en la leche. Muchas gracias. Dax of On, viva Murcia. Dice, es que eres murciano, tío. Está Caquín y Daxo. No podría ser como Caquín, que es pura divinidad. Están agarrando Full HP. Sí, ya. Lo malo es que es murciano. Está picado. Pues mira, Dax of War sale 19 de septiembre. Decía, Pal Wall, Like a Dragon, Tekken 8, Persona 3, Suicide Squad, el Mario and el Donkey, el Skull and Bones, el Mario Final Fantasy, y luego aquí, Alone in the Dark, Dragon's Dogma, Rise of the Ronin,
Se está complicando la cosa otra vez. Me hace gracia. Bueno, no sé yo, ¿eh? ¿Cómo ese de las sofás parte de los remasteres nos interesa tan poco a todos? Lo cual también. Sí, es cierto. Es verdad. Sí. Además, me parece súper correcto que ni se nombre, porque es un plan como. Este tipo de prácticas no. Vamos a más cositas. En este caso, una noticia, ya os trajimos el principio y os traemos el final. Porque hablamos de The Finals. Ojo, qué bien traído. Decía, el final de Finals. ¿Qué ha pasado con los mandos? The Finals ha nerfeado los mandos. Ha sacado una actualización que corrige 6 cositas. De los mandos en concreto, el zoom snapping. El zoom snapping es que tú apuntas, tú estás con el arma, ¿no? Y tú apuntas, y cuando apuntas, la ayuda del mando te apunta a putísima cabeza. Por ejemplo, en esta imagen, si apuntaras, si cogieras y le dieras, imagino que sea botón derecho, ¿no? Que apuntas, el punto de mira iría directamente a la putísima cabeza, con la asistencia de autoapuntado de mando. ¿Vale? Pues Finals lo que ha hecho ha sido quitar, nerfear esa asistencia al autoapuntado que tiene el mando, rebajarla porque se les había ido de madre, ¿vale? Para que ahora aquí en esta situación simplemente le des a apuntar y dispares y la bala vaya a la cabeza. Le apunte, mientras apunta, se dirige a su cabeza y luego disparas. En los shooters competitivos la gente no usaba el mando por esto, precisamente. Sí, o sea, la gente usa el mando porque la ayuda que tienen. Esto es de guarrísimo. O sea, la gente en PC juega con mando. Esto es de guarro, pero guarro, vamos. Claro, es un cheto legal. Pero ahí está. Es literalmente un cheto legal, ¿eh? Pues lo han nerfeado. Le han quitado. Ya veremos cómo queda la cosa. La mecánica del juego. Pero 7 de los 8. A ver, empecé 7. Mira, empecé en Call of Duty. 7 de los 10 primeros usan mando. Y aquí está pasando exactamente lo mismo. Por asistencia del autoapuntado. Pues la han quitado. Es que esto es de loco, La han quitado. Lo peor es que si ahora 7 de 10 utilizan teclado, hacéis palmas con las orejas. Y al final lo suyo sería que 5 utilizaban teclado y 5 utilizaban mando. Sinceramente. Eso sería lo suyo, ¿no? Que hubiera una media. No, yo en un juego competitivo no dejaría autoapuntado ni en los mandos. Pero déjalo. No, mira, ya. Haz lo que quieras. Haz la separación por dispositivos en lugar de por. Ya lo dije en su momento. Creernos. Moralmente superiores porque no utilizamos una mecánica que explota el juego. No nos hace mejores jugadores. Sí, si en este juego te hace mejor jugador y moralmente superior. No, exactamente no. Es lo que hace eso. No aprovechar exploits del juego te hace moralmente superior y mejor jugador. Sí, exactamente lo mismo. Todo lo contrario de lo que he dicho. Exacto. Si yo mañana. No ser un mierda te hace no ser un mierda. Si yo mañana tengo una carrera con reseña, si él coge el coche que solo llega hasta 150, yo cojo el coche que llega hasta 250, la culpa no es mía, la culpa es de reseñas, porque se ha cogido el coche que a él le gusta y yo me he cogido literalmente el mejor. Bueno. Si este juego tiene la mecánica así, tú lo aprovechas, porque repito, a un juego competitivo no vas a hacer amigos, vas a ganar. Como no tenemos tiempo para hacer buenas analogías, entiendo. Vamos a pasar al siguiente tema. Pero ya os digo, sois todos los libres que podáis de sentiros moralmente superiores por no utilizar ayudas. Se lo han cargado, pues ahora los del mando que se jodan. Sí, a mí me parece bien, Esto es lo que decide a la gente del juego. Pero no, pues estáis fumados, Lo de guarro, cheto, legal, es mentira. No seáis unas mierdas, mentira. Por favor. No, si podéis, no utilicéis ayudas. Y ahora vamos al último tema para hoy, que es el. Ahí está, la intro del Tekken 8. Intro del Tekken 8. No la puedo poner con sonido, ya sabéis que esto, bueno, es viene Bandai Namco. En este juego hay demasiado cuero ya, Unreal Engine, este llega el 26 de enero, ya no queda nada. PC Next Gen. ¿Estáis viendo esta intro? Lo estaba hablando antes con Galletas. Oye, es una intro que está guay. Y además es una intro de Tekken. Es decir, son así. Las intros de Tekken son así. Fliparse. Hay juegos que ya no tienen intro, ¿no? Antes todos los juegos tenían intro. Y a eso me refería. Es una muy buena intro. Mira el pelo que lleva. De los 90. Hombre. Por favor. Vaya abrigo que lleva el madre mía. El Kazuya. Qué abrigazo. La moda de Tekken pega fuerte, pega duro, tío. Porque desde el King.
del Tekken 3 con el chándal ese, con, con los pantalones. Como drilea, Edu. ¿Os acordáis el Jin Kazama con las llamitas en la chaqueta? Sí, sí, y se le caía la capucha si le pegaba. Muy duro, ¿eh? La moda del Tekken es muy dura. Está. Pero que dura de, en plan de buena, ¿eh? De que mola. De que mola mucho. Me dan ganas de jugarlo, ¿eh? Es que a mí me dan ganitas, sí. Es que los Tekken siempre están muy guay. Mira, el Leroy. Ahora, esto es. Me puedes poner ahora mismo cualquier música de cualquier juego de peleas, ¿eh? Con ellos vas haciendo una pose. Bueno, la música de este juego está muy guay. Lo más que no la puedo poner. Siempre ha tenido una música muy característica, ¿eh? Sí, y muy buena, de hecho. Yo diría que buena. Qué buena intro. Me ha recordado. Creo que decía. Me ha recordado las intros de los 90, donde cada juego tenía su intro y eran espectaculares. Esto es una reminiscencia de aquellas intros. Ya no hacen intros. Está guapa la intro. Está muy guapa. Está guapa. Ahí está el tío. El Yoshimitsu, me cago en la leche lo que mola, tío. Qué pena que luego in-game no me guste nada el gameplay. Pero el diseño es increíble. ¿Ha salido? Sí, sí, ha salido corriendo. Yoshimitsu. Con la katana. ¿Dónde? A mí el Yoshimitsu que me gusta, tío. ¿Más atrás? Ahí. ¿Ese Yoshimitsu? Ese Yoshimitsu. Es que en cada juego tiene un diseño nuevo. Hostia, qué cosa más fea. Dice, si mola un montón. No se parece nada al Yoshimitsu original, de soldado, no. De soldado samurai. A mí, ¿qué cojones es eso? El Warframe. ¿Esto es el Warframe? Es el Warframe, sí. Mi Yoshimitsu favorito es el del Tekken 3, el que iba en plan alien con la espada láser. A mí ese es mi favorito, tío. Lo siento por todo lo. Por mi comentario, pero lo siento por todos los juegos de pelea. Y mira que, por ejemplo, el Guilty Gear mola que también que te cagas. Pero no llegas a la altura de Tekken, ¿eh? O sea, Jin Kazama de pie así, ni Ryu. Yo, opinión, ¿eh? Ni Ryu ni Ken, ¿eh? Ni Ryu ni Ken ni Street Fighter. Esta gente es. A ver, no te pases tampoco, ¿eh? Por lo menos hay debate entre Ryu, Ken y. Vale, admito debate. Pero ¿de juego o de personaje? Porque no es lo mismo. Porque de personaje, yo creo. Ryu y Ken son mucho más. Ryu y Ken son los más famosos del mundo. De juego no puedo hablar. De juego no hablamos porque es que además son completamente diferentes. O sea, bueno, son juegos de mucha ayuda más que el otro, ¿no, galletas? ¿En eso estamos de acuerdo? Pero esta taca galleta, pero. Es que. Galletas es un purista, le gusta Street Fighter y luego te encuentras este, o peor, te encuentras el Mortal Kombat. A ver, que sin mira, sin desmerecerte Tekken 3. Sin merecer Tekken, es cierto que es más purista Street Fighter que Tekken, Galletas. A ver, es más purista, sí. Para mí, pero más que se salva, los únicos que se salvan son algunos diseños del Street Fighter de dibujos. ¿Eh? El verde con el verde con los pelos. Blanca, Ryuken, hay algunos. Bison, Bishop también se salva. Pero Bison, de dibujos, esos sí se salvan. ¿Pero qué Bison? Para mí, ¿el japonés o el internacional? Hostia, no lo sé. Allá más o sea, ¿el dictator o el boxer? Se dice antes. Exacto. ¿El dictador o el boxeador? El de la gorra, el general. ¿Tú sabes por qué al general le dicen M. Bison? Porque M. Bison en realidad era el boxeador. Pero claro, era Mike Tyson. Llegó Mike Tyson y dijo, vais a lanzar, eso en Japón está muy bien, pero vais a lanzar internacionalmente un boxeador que se parece a mí, que se llama M. Bison y no me vais a pagar. Y dijeron, sí. Y dice, pues me vais a tener que pagar. Y dijo, no, M. Bison va a ser ahora… Balrog, ¿no? Va a ser ahora Bison, en general. Sí. O sea, es Balrog ahora, pero iba a ser M. Bison. Sí. O sea, es Balrog en… Y Balrog es… Es que está esa cambiado, es la gracia. ¿No? Está cambiado. Esa es la típica. El triángulo, en plan, Clau es Balrog. O sea, el que conocemos como Vega es Balrog. Exacto. Dictator es Vega y lo conocemos como Bison. Y Boxer, que es M. Bison, lo conocemos como Balrog. Eso es lo más fácil así resumir. Pero allí en Japón no. Y en Japón los nombres también. No, en Japón se le dice a cada uno como es. Sí, como, sí. Oye. Vega, Balrog, Bison, vale. Oye, ¿por qué la pelea en medio de Dictator y Boxer? ¿Qué se cuece? ¿Y por qué no? Es una reminiscencia de las intros. Ahora ya no hacen internet. Esto la verdad es que a mí me pega más Vega como está aquí en Europa, ¿eh? Sí, o sea, a ver, Vega parece un nombre español.
Claro, pega más aquí en el... Pero más pega M. Bison al boxeador, no me puto jodas. Sí, hombre, claro. Claro, tío. Pero claro, es que viene el otro. Como lo está colgado el Mike Tyson, ¿eh? Pues ahí está, Tekken 8 decía, buena intro. No lo hemos comentado. ¿Eh? Que tenemos el protagonista del Prince of Persia. Ah, ¿el Eddie Gordo? El Eddie Gordo, ahí está. Aka Echo. Aka Roto. Es capoeira. Sí, es capoeira lo de este pavo, ¿no? Es capoeira, sí, claro. O sea, ¿alguien se cree que ese arte marcial pueda ganarle a un arte marcial de verdad? No. Pero no en un videojuego raro. Sí. No, de hecho, en un videojuego puede que tenga esos problemas. Bueno, la capoeira no estaba hecha para ocultar que era un arte marcial a través del baile. Sí, algo así. Porque era ilegal o algo así. Coño, pero la capoeira se utiliza en MMA y todo eso. Tiene un montón de combos. Sí, pero la capoeira o algunos golpes de capoeira, porque no es lo mismo. Claro, algunos. Como Mikael, ¿qué buscas? No, si se ponen a danzar en el MMA. Puedes utilizar algún golpe. Ah, vale. Me imagino, tío, en el MMA dado la vuelta ahí. No sigo MMA porque se hace mucha sangre y me hace un poco de... Hombre, te digo una cosa. Pero en la MMA se ven cosas muy, muy, muy espectaculares. La verdad es que no he visto competiciones de pelea, pero una patada de capoeira en toda la boca tiene que doler. Pero todas. O sea, además son rotaciones de suelo a suelo, se hacen el semicírculo. Eso te rompe. Brazilian Jiu-Jitsu. Pero una patada tiene que acertar. Y si la vas a dar a lo capoeira, hay otras artes marciales que te permiten dar una patada más rápido, ¿no? El gameplay más asqueroso, ¿eh? El de Eddie Gordo es el gameplay, bajo mi punto de vista, más asqueroso, ¿eh? La típica persona que no sabe jugar y empieza a hacer así. Más que Yoshimitsu, dando vueltas con la espada. Y más que Yoshimitsu, mucho más. Por ejemplo, o Juaran, a mí el más asqueroso, como siempre, me pareció Eddie. Siempre. Es que Yoshimitsu, por ejemplo, tiene sus contras, porque lo de darte la vuelta, tú te clavas la espada y cada vez que gira te vas quitando vida. Sí. Pero es que el puto Eddie Gordo empieza a dar volteretas, no para el cabrón, y eso no se quita vida ni pollas. Yo sé, a los Tekken literalmente no he jugado. He jugado al 1, al 2 y al 3, creo que es, en recreativas. Así es como juego yo a los Tekken. Es que yo, al 5 hubo una parte de mi vida en la que yo fui uno con ese juego, en el 5. Yo jugaba con un amigo prácticamente 5 o 6 horas de día. Fue una locura. Y a los Virtua Fighter igual. 1, 2 y 3 en recreativas. ¿Te acuerdas de Maxi en Soul Calibur? El de los nunchacos. Sí. Qué bueno. Que era el guarro, el que se cogía, porque empezaba a hacer un montón, era muy fácil de manejar. ¿Sí? Y hace muchos combos. Sí. Pero dificilísimo de masterizar, porque yo lo manejaba y era súper complicado de hacer. Sí, o sea, si juegas contra alguien, te revienta. Pero si sois dos jugadores casuales, Maxi es un coñazo. Fíjate que a mí de Soul Calibur, el que me daba asco, bueno, del juego que yo jugué, Ezio era asqueroso. Y el de la vara, Iki, eso no había por dónde cogerlo. ¿Kilik? Bo, no había por dónde cogerlo, lo siento. Yo maineaba a Kilik y a Siegfried. Yo maineaba a Mitsurugi como un hombre de bien. Hombre, Mitsurugi está guapo. Eso que hay que mainear. Mitsurugi. Se mainea Mitsurugi. Y en Samurai Shadow… Hokamaru, se llama como... Samurai Showdown, Genjuro. Yo en el último Samurai Showdown, lo poco que jugué, lo jugué con Genjuro porque daba vergüenza. No era guarro, era muy difícil de manejar. Pero como lo supiese manejar bien, a Boldo era un asqueroso. Boldo. El hijo puta, porque como Boldo tiene ataques diferentes. Porque se daba la espalda y te clavaba en la parte de abajo. Madre mía, me acuerdo yo. Rival Schools llevaba al de los bates. Sí. Al colegio de los bates. En la Cube estaba Link, en la Xbox estaba Spawn y en la Play estaba Heihachi, ¿no era? Era el siguiente invitado. Sí, puede ser, sí. Mikael, ¿sabes quién llevaba yo en el, bueno, quién llevo yo en el Tekken? No lo sabes. ¿A no quién te lleva? Lo imaginas. No. Así, guapete, a Howaran. Oh, ¿te gusta Howaran? Me flipa. ¿Tú eres de Howaran? Yo soy de Howaran. Mira qué chetao. ¿Qué tal la demo? ¿Qué tal la demo? No sale el. Me parece que no sale Howaran en la demo. ¿Sí? Ahora no me acuerdo. No sale. Me pillé al Kazuya en la demo.
Me pillé al Kazuya en la demo, hacer Electrics, que es el… A Kazuya lo manejé yo también. A mí el que más me gustaba era Brian y Marshall Law. Brian está guapo. No, Marshall Law no, el otro, Libulon. O sea, no, miento. El del pelo blanco, coño. El hermano de Kazuya. ¿Cómo se llamaba? El hermano de Kazuya. No, sí, claro. El del pelo blanco, el… ¡Ah! Lee. Camón. Que era el rico, sí, que era como el hermanastro de Kazuya. La historia. Lee Shaolan. El violeta, sí. Violet se llamaba. Qué juego, tío. A mí me gustaba Steve y después este salió en el 5, creo. Que iba como con un traje de soldado con el pelo así de punta. ¿Eh? Dragunov. No, Dragunov no. Dragunov no. Hostia, Dragunov. Dragunov me parece complicado. ¿Cómo se llama? Este pavo lo metieron en el 5. Me recuerda mucho a Jin en el diseño. A mí me gusta Lars. Hostia, Lars, madre mía, Lars, es verdad. A mí me gustaba mucho el Virtua Fighter, pero no es una saga famosa. No, no de nuestra. ¿Sabes quién juega a Virtua Fighter? ¿Quién? El Itabashi Zangief y el Fudo, que son dos jugadores top de Street Fighter. Jugaban a Virtua Fighter esos dos. Virtua Fighter estaba entre ellos mucho. Estaba chulo. Estaba súper guay. A mí me encantaba. Yo al Leon lo llevaba súper bien, pensaba todas las técnicas. Yo el ¿Tú sabes cuál echo de menos yo, tío? El Bloody Roar. Ojalá hiciesen lo echo de menos, tío. Me encantaría que volviera y que fuese un juego jugado, tío. Es crash de nuestra generación, es Bloody Roar, creo yo. Es crash, ¿eh? Es la polla. Los diseños de los personajes, también la moda que tenían. Aunque sean furros, mola un montón, tío. Y el concepto sobre evolucionar. El concepto está guapísimo. Buenísimo. Tenías que guardártelo para cuando te vinieran a jugar a la playa. ¿Este Konami el Bloody Roar? Buah. Donde esté Art of Fighting, que se quiten esas modernas. Pues te voy a decir una cosa. De Konami, que ceda IPs, pero ya no para hacer videojuegos, para hacer series, ¿eh? Incluso le viene muy bien un anime. Un anime o Rival School, por ejemplo, que le pegas un catapultón para arriba a todas estas cosas, ¿eh? Además, la intro del Rival School será anime. ¿Era anime? Antes hacían mucha intro anime muy guapa. Por eso. Las intros de antes, la de la Lundra, ¿os acordáis de la Lundra? Ojo, qué idea de olla, tío. La de Wild Arms, como lo decía. La de… ¿Cómo se llama este juego, tío? Eso, la Lundra. Y el Jay Cocoon, que hacía la intro… Ah, el Jade Cocoon, madre mía. El Jade Cocoon, es verdad. La gente de Studio Ghibli. No me quería pasar. Y al final me paso, nos ponemos a charlar. Ah. Es que ya lo sabes, Mikael. Cuando das esa última noticia. Sí, apetece, ¿no? Apetece un poquito, ya hemos terminado. El mejor momento del programa ha sido este, en el que estamos aquí hablando de. No, sin coña. Nadie está dando una opinión de. Pues si juegas a Nintendo eres un caca, pero está aquí. Hostia, Tekken, que hubo un juego, yo jugaba con este, que bien me lo pasaba. Y el que haya jugado estará en su casa escuchándonos y diciendo, yo jugaba con este. Yo juego con este, yo hago esto. Me da un poco de pena porque yo nunca he sido jugador de fighting. Pero es verdad que antes el ambiente de fighting era como más de jugar colegas en casa. Sí. Y eso se ha perdido ahora porque… Ahora, a ver, puedes seguir haciéndolo. A ver, vamos a hablar con propiedad. Parece que ahora hace falta tener carnet de jugador de fighting, ¿a que sí, verdad? Parece que es un poco como… Juego al Tekken. Pero ¿cómo juegas al Tekken? ¿Como un payaso o como un pro? La cosa está… Ahora mismo, para empezar, no hay un juego en España. Yo estoy hablando en España, ¿vale? De que triunfe a nivel tal. El Tekken 8 quizás sí que va a pegar el petardazo. El Tekken 7 se juega. El Street Fighter 6 está de capa caída. Porque no tal. ¿Qué pasa? Que la gente juega a cosas for fun, para pasárselo bien, divertido o tal. Es verdad que ha habido un crecimiento que se ha jugado más competitivamente a Fighting Games. Pues porque ha venido el Dragon Ball FighterZ, ha sido la polla, ha venido el Chance. Es de lógica, pero al Dragon Ball se sigue jugando y se sigue… Hacemos quedadas, se hacen quedadas, conoces a gente, pero, o sea, está todavía ahí. Un concreto. Antes, por ejemplo, un Tekken… Obviamente, es que cambia mucho la época, no me quiero poner en plan polla vieja. Pero antes un Tekken 3, por ejemplo, o Tekken 4… Claro, te ibas a casa de tu colega a jugarlo, pero… Era más un lanzamiento mainstream que para el nicho de fighting. Sí. Pero…
Y de todas formas hacen los juegos ahora para putos subnormales para que todo el mundo pueda jugar, también te digo. Como el Street Fighter 6, el Tekken 8, más de lo mismo. Y el Guilty Gear Strive, más de lo mismo. Y todos los juegos son para subnormales ahora, y no es coña esto. Pero ahora, tío, tienes internet, puedes jugar con tu colega por internet. Si quieres seguir quedando en casa de tu colega, puedes quedar en casa. Y de hecho, hace quedada, es que... Jugar por internet, hay cada viciado. Me hace gracia que digas. No, si, que digas pero si polla quieres, puedes jugar solo. Es una curva muy grande. Me hace gracia que digas polla vieja cuando nadie habéis vivido la época de jugar a anterior, la de a los Fighters. La, se jugaba a recreativa. En el puto recreativo, a King of Fighters. ¿Tú sabes los dineros que se me han ido a mí en el King of Fighters picado con los colegas? No tenéis ni potésima idea. Yo solo lo he conocido en Japón, siempre te lo digo. Siempre que me dices esto, siempre te digo, no, yo lo conocí en Japón, pues, que he ido a Japón y ahí. Pues imagínate lo de Japón, pero que te pilla con 14 años, galletas. Claro. Picándote yo, con la peña. Me cago en tu puta madre. Y las partidas duran 2 minutos. En 2 minutos se te van los 25 céntimos. Una de las cosas bonitas de vivir en pueblo pequeño es que estas modas tardan más en irse. Porque, claro, cuando vives en un pueblo grande, una ciudad, te puedes comprar más juegos, etcétera. Y nosotros sí que vivimos época, no la época tocha del arcade, pero yo sí que viví época de jugar Metal Slug y poner tu nombre ahí cuando te lo pasaba, o la época, la máquina enorme que era Soul Calibur 2, que te podías sentar, tenías tu propio asiento y demás. Pero lo malo es que en las antiguas el récord no se guardaba cuando la apagabas. Sí, cuando desenchufabas. Todos los días se iba a tomar por culo. Tu récord duraba. No sé si os acordáis. Ese día jugaba. O hasta que alguien decía, pues te la apago. En recreativas jugaba un juego de motos que era como medio futurista, sí, y que te montabas en la foto en la moto directamente y tenían como armas la espada, y le pegabas. Sí. ¿Cómo se llamaba ese juego, tío? No me acuerdo, tío, pero tengo ese juego aquí en mis recuerdos de decir que guapo estaba. Un juego de recreativas, como aquel de los esquís, por ejemplo, que te subías en los esquís y ibas haciendo el descenso. El Pro, ¿os acordáis de la máquina del Pro que era pegarle un patadón a un balón? Claro, a la pelota. En plan, que la gente se picaba y le metía una hostia al balón. Que era y como bueno, que... los de la recreativa de la escopeta, ¿no? Eso que era como House of the Dead. House of the Dead. Y anterior, el de la UCI, el Operation Wolf. Ahí ya no me pilla, ahí me pilla. Tío. Ese más antiguo, en ese había una UCI, y si tocabas la UCI y el mechero, o sea, la UCI y el cenicero de hierro, te daba calambre todas las putas veces. Y bueno, yo lo probaría, el recuerdo. Tú te ponías, tú tocabas el cenicero y tu colega estaba jugando y le hacías ¡placa! Es verdad, que te venían las arcades ya con el cenicero incorporado, ¿eh? Bueno, el cenicero era placa de hierro que hacía así, o sea. Sí, claro. Y ahí dejaba de cigarro. Yo tendría un poco más, 7, 8 años, cuando recuerdo subirme a la atracción, a la recreativa de Parque Jurásico, que era meterte dentro del coche. Sí. Me acuerdo estar sentado en el coche y ver de por la izquierda que te venía el tiranosaurio. Es que no se me va a ir a olvidar en la vida. 15 años tenía yo en el Sega Park Valencia, con esa máquina. Era increíble cómo se veían los dinosaurios. Sí. Era increíble. Y los Colin Murray con la caja de cambio ahí. El Daytona USA. Sí. O sea, sí, el Daytona tenía. Claro, yo os hablo de las más tochas que he visto yo de máquinas. Eran el Sega Park. Porque en un relativo matado no va a estar la de Sega Rally. Pero, buah. Qué desgracia, lo de los salones recreativos. Cómo han tenido su época dorada y ahora, pues. Claro. Aquí, es curioso porque aquí no los hemos sabido apreciar con el tiempo. Y en Japón sí. O sea, en Japón siguen funcionando. Sí, pero es más cómodo jugar en casa. Se ha muerto mucho en Japón. Se han muerto muchos en Japón. Han caído mucho. Con la lo que tienes en Japón es mucho gacha de moment, ¿no? Mucho meto la moneda y que caiga lo que caiga y cosas de ese estilo, ¿no? Y también tiene mucho arcade de rollo musical, los Taiko no Tatsujin. Son como más, bueno. Pues mira, te voy a decir una cosa. A modo polla vieja, quiero pensar que esto, bueno, y también de lo otro también. Algún Sega Park tiene que quedar, pero yo en el parque en el que me juntaba con los colegas, que fue a lo mejor desde los 13 hasta los 20, siempre que teníamos que comprar algo, lo comprábamos en un videoclub. Imagínate que ahora ya se ha muerto, evidentemente. O sea que nosotros íbamos siempre al videoclub a comprar patata, a comprar unos mentos, a comprar lo que fuera. Sí, el videoclub. El Videotrastor y murió. O sea que eso también es. Todos los videoclubes, ese negocio murió entero. Yo lo que me acuerdo de la época de los ciber, que ahí pirateaban juegos
a destraperlo, vamos, impresionante. Pero los ciber han sido necesarios, ¿eh? A nosotros, sí, a lo mejor, venga, vamos a echarnos un diablo, pero después, con el paso del tiempo, evolucionaron a locutorio. Y claro, yo me he reído de algún colega, algún compañero, que yo siempre he tenido extranjero, por alguna cosa de tal, a los locutorios, esto está en Cartagena, a 1500, pero como, ah, es que tú, a mí un día entrenando, me viene un compañero y me dice, claro, es que tú llegas a tu casa y está tu madre. Es que yo te lo digo de verdad. Ahí, a partir de ahí ya no te ríes. Y una cooperación. Él al locutorio y por cuatro perras hablaba con su madre. El hecho de guardar tu personaje del diablo en un locutorio y que no te lo tocase ni Dios porque era tuyo, era como, cuidado, ¿eh? No me toques los cojones, que a este paladín le he puesto ya una de espina y me lo he currado yo. No vamos a ir porque vamos a ir, nos enganchamos. Lore. Mirad esos guapísimos patrones, mirad qué guapísimos apolíneos son nuestros patrones espectaculares. Les piden fotos por la calle, dicen, déjame una foto para Instagram, me va a dar 7.000 millones de likes, claro, ahí lo tenéis, gente bella como ellas solas, nuestros patrones de FHP. Hasta aquí fue FHP, la pregunta del día va a ser, ¿os gustaría un juego de Superman o no? O al final no es tan viable como parece. Esa va a ser la pregunta del día. Hasta aquí, muchachos, espero que me haya acompañado a Robita Galletas de BGD. A Robita, el Juste Bueno. No sube dobles, ponerme ahí en el chat. W en el chat. Y a Robita, las Islas Cortas. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Mikael. Yo soy @GGMikael, el 2G2K, seguidnos en X, que publicamos muchas cosas. Nos vemos mañana en Raider.es/y Sportmaníacos. Hasta mañana a las 17:00. ¡Chao, chao!